meu caminho. O trem vai andando passinho a passinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere. Mis primeras palabras sean de agradecimiento para todos vosotros al hacer posible la celebración de nuestro 55 aniversario, siendo la peña más antigua de Galicia. Espero que disfrutéis de nuestro 55 aniversario, os hemos preparado con todo el cariño e ilusión. Muchas gracias. La tierra da felicidad. A mi vida, mis primeros 15 años fueron en esta maravillosa ciudad. Hace poco, elegida la mejor ciudad para vivir. O sea, vivo lo tiene todo. Y vivo tiene esto. Y vivo tiene esto. La peña más veterana. Ahora vosotros, ahora Madrid, vamos a divertirnos que hoy es el día vuestro. Hasta ahora. Muy contento de ver un año más celebrar el 55 aniversario acompañado de todos nuestros peñistas, y la verdad que es un orgullo ser presidente de esta peña. Vamos. El Madrid lo llevo dentro de mí durante hace muchos años, y tuve la suerte de ser pues el fundador con otros compañeros. El presidente, que lo añoramos, está el enfermo, Gregorio Neches, que fue el fundador también. Nada, por mensaje, que sigamos como estamos hasta ahora y que sigamos creciendo. Estamos en un proceso, nuestra peña, de captación de socios, y bueno, y esperamos vernos otra vez aquí dentro del próximo año. Miña vai botando fume, corre por la vía, o río vai feito un mar de... Yo soy Marta y estas son mis compañeras Fernanda, Patricia y Candy. Estamos celebrando el 55 aniversario de la Peña Madridista de Vigo. Y desde aquí queremos enviaros nuestros mejores deseos al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! Hola, mi nombre es Eligio, soy el presidente de la Peña Madridista del EO, de Ribadeo. Hoy estamos aquí en Vigo en un día fantástico, una peña fantástica, excepcional, con su presidente José Cabaleiro. Y estamos celebrando los 55 años de su constitución. Y bueno, quiero mandarles una felicitación muy, muy grande de nuestra parte, que somos la segunda peña más antigua de Galicia. Ellos son la primera. Así que, Peña Madridista de Vigo, felicidades y hasta el final, ¡vamos Real! Lo llevábamos dentro, y ya el Madrid de aquella pues era el Madrid. El Madrid siempre fue para nosotros una gran satisfacción, y hablamos de él con mucha añoranza. No tenía los triunfos que después se conquistaron, pero ya era campeón del mundo. O sea que lo llevamos dentro y seguirá siendo. Y ojalá yo viva muchos años para conseguirlo también ver. Que conste que, bueno, durante los dos últimos años estamos teniendo bastante captación de gente joven que viene de hijos de socios, amigos de socios. Hoy, por ejemplo, se echan falta a 5 o 6 peñistas, pero bueno, son muy aficionados al rally que está viendo ahora mismo en Portugal, y por eso no pueden estar aquí con nosotros. Pues cuando vino don Santiago Bernabéu a Vigo, invitado por la peña, vino y se hospedó con su señora, doña María, debía a mi mujer también, y tuvimos la satisfacción y de decirle una frase que a don Santiago le agradó. Le dije: don Santiago, el Madrid siempre da alegría. Y él me dice: José María, pues sí, pero ¿cómo siempre alegría? Sí, cuando gana,
nos alegramos nosotros. Cuando pierde, se alegran los otros. Y él echó la carcajada, pues sí, José María. Soy Lucía. Ana. Loli. Lourdes. Y estamos aquí celebrando el 55 aniversario de la Peña Madridista de Vigo. Y desde aquí les queremos enviar nuestros mejores deseos al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! Fue increíble, increíble, yo lo decía en la presentación, el equipo nos tiene muy mal acostumbrados, el objetivo yo creo que está más que cumplido y lo del baloncesto el miércoles pasado, pues, ¿qué te voy a decir? Pues creo que fue en el 25 aniversario de la Peña que nos juntamos varias peñas de Galicia, la de Caldas de Reyes, varias, y le hicimos un homenaje a don Santiago Bernabéu y vino él también. Pues fue una satisfacción, el 25 aniversario, y acompañado de don Santiago Bernabéu. Pues si quiere que le diga la verdad, no lo sé, pero nació en mí y fui socio del Celta, muchos años, y de hecho traigo el carnet conmigo. Yo era socio del Celta, como gallego y de Vigo, pues me simpatizaba el Celta. No sé cómo nació en mí la cosa de admiración por el Madrid. Y tenía más valor para mí los triunfos del Madrid que lo del Celta. Es que el otro día me dijeron, ¿cómo puedes ser, pudiste ser socio del TEC siendo madridista? Pues sí, pues sí, soy vigués y me gustaba el Celta y un rico. Pues un orgullo, lo puedo decir así, y para mucha gente pues le molesta de que yo siendo gallego, nacido en Vigo, y siento admiración por el Celta y también me disgusta dejar ser socio, pero no por eso dejé de querer al Celta también. A la Madrid. A la Madrid siempre. Y desde Vigo, eso es todo. A la Madrid.